A esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, bendita y bendita. Nuestra Nicaragua siempre fortalecida en fe, en valores de familia, en valores espirituales profundos. Siempre como familia nicaragüense viviendo la fraternidad y la esperanza que brilla en nuestro cielo, en nuestro suelo, la esperanza que nos llena el alma de victoria, esas victorias que estamos creando cada día. Y en primer lugar, hoy queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Pretinja en Croacia, aunque dicen que también se extendió a otros pueblos, a otras localidades, a otros municipios este fenómeno sísmico, un terremoto de 6.2, todavía no se determinan números de víctimas mortales, que sí las hay, y también mucha destrucción material. Nosotros que conocemos ese sufrimiento, que tenemos esa experiencia, que sabemos lo que es un terremoto, la pérdida de vidas y la pérdida de los enseres de la vida cotidiana y también de nuestras viviendas, de nuestras casas, la pérdida de nuestros seres queridos. Nosotros enviamos un abrazo profundamente solidario a la familia de estos pueblos y municipios de Croacia donde se recuperan y están buscando precisamente cómo encontrar personas con vida entre los escombros. Hoy mandamos un mensaje al presidente de Mongolia recordando cuando estuvimos por allá visitando oficialmente en los años 80. Conmemora ese pueblo, su gobierno, su presidente, el 109 aniversario de su independencia. Y bueno, siempre con la voluntad de fortalecer lazos de fraternidad y solidaridad y continuar trabajando juntos en estos tiempos de grandes desafíos planetarios. También el día de hoy el Ministerio de Salud realizando todo el trabajo que a diario debemos desarrollar para promover salud y vida. Estamos con jornadas especiales con adultos mayores, también jornadas especiales para atender a pacientes cardíacos y, bueno, promoviendo vida saludable en todo el país. Y gracias a Dios también, pues, celebrando la vida y las vidas que juntos, como pueblo, presidente y desde el Ministerio de Salud hemos logrado salvaguardar en estos tiempos duros y difíciles que vivimos en el mundo. Tenemos también la celebración en Viriamba de la estación de bomberos número 101 que se inauguró. Primero hubo recorrido de los camiones por la localidad y después se instaló la nueva estación de bomberos Viriamba. Ahí estamos atendiendo a 65.000 hermanos y hermanas con seguridad frente a siniestros. Recordemos que teníamos 32 unidades de bomberos en todo el país cuando el pueblo llegó al gobierno en el 2007. Ahora son, gracias a Dios, 101 y vamos adelante. Dios mediante, con la fuerza que nos da Dios nuestro Señor. En este enero de esperanzas victoriosas en la Trinidad Estelí, inauguraremos el 12 y en Achuapa, León, el 26. Así, con esa fortaleza de espíritu, con la fe que nos moviliza, con la confianza en el Creador, llenos de fuerza, vamos adelante. Tenemos también nuestra Policía Nacional con el relanzamiento en San Marcos mañana de la Comisaría de la Mujer y el jueves 31 esta comisaría también con los servicios para asegurar derechos de mujer, estará siendo relanzada en Jinotega. La próxima semana, entiendo yo, esto está, no,
en Muy Muy, y las unidades de seguridad ciudadana en Macuelizo el jueves 31 de diciembre, último día del año, poniendo el punto sobre la I de seguridad, de la palabra seguridad, para las familias nicaragüenses con estas nuevas unidades de seguridad a servicio de nuestro pueblo siempre. Tenemos proyectos inaugurándose en Nandaime, en Managua, en El Crucero, en Villacarmen. Son calles que estamos entregando a nuestro pueblo. Precisamente aquí en Managua, de las 732 calles que estaban para este año, hoy se entregan 10 nuevas calles en Nejapa, Distrito 3, con el 99.3% de avance, porque son 732 nuevas calles las que se han construido, de las 737 programadas para este año que estamos concluyendo. Tenemos también puentes peatonales en Matiares, vivienda entregándose en el Distrito 1 de Managua, y luego tenemos también proyectada para el día de mañana las 100 viviendas en Ciudad Belén. Pozo de agua potable que se entrega a las familias de la Reinaga, León. Nuevo pozo, 1.500 hermanos y hermanas estarán mejorando o viendo mejorado sustancialmente el servicio de agua potable. Son 311 familias en los barrios La Línea, La Pedrera, La Paloma y 20 aniversario de Malpaisillo, La Reinaga, Departamento de León. Y en la comunidad Santana del municipio de San Ramón, Matagalpa, 507 hermanos y hermanas estrenan energía eléctrica con una inversión de 3.500.000 Córdoba, nos reporta el compañero Salvador Mancel. Y vamos adelante y seguimos adelante, toda Nicaragua llena de luz y de amor. A partir de hoy también queremos compartir los ejes y líneas generales que hemos esbozado para el año 2021, luces sobre luces en este año de tantas victorias que alcanzamos, que seguimos alcanzando de la mano de Dios. Estamos cohesionando nuestro modelo de protagonismo cristiano, solidario, complementario, evolucionario, liberador, en articulación coherente de todos por el bien de todos. Estamos fortaleciendo organización y siendo eficientes para cumplirle a nuestro pueblo con amor en todos los espacios. Estamos fortaleciendo el modelo de presencia y comunicación directa con visitas de las autoridades del Estado, del gobierno, de las alcaldías, unidades territoriales, juventudes, que nos visitamos en los hogares y que conversamos con la familia en todo el país. Estamos fortaleciendo la calidad de nuestro servicio, la atención en calidad como nuestro pueblo merece desde programas y proyectos del Estado, del gobierno, de las alcaldías y de las unidades territoriales, la juventud, las mujeres. También cumplimos líneas, objetivos, metas, tareas, respondiendo a las más sentidas urgencias y necesidades de las familias nicaragüenses. También cumplimos con todas las líneas, objetivos, metas y tareas que actualizamos para cada institución, para las alcaldías, para las unidades territoriales y para cada expresión local de nuestro modelo. Modelo que funciona en lo social, en lo cultural, en la economía de dimensión creativa, familiar, asociativa, incluyendo una cultura de entretenimiento y de recreación, porque nuestro pueblo merece porque merecemos pasar juntos como familia y tener alegría, tener esparcimiento, entretenernos y recrearnos. Funcionamiento político, inteligente, creativo, innovador para el bien común. Fortalecemos también todo el protagonismo en producción y comercio, en la economía creativa, familiar, asociativa, comunitaria y complementaria. Incorporamos gradualmente, en la medida de las posibilidades, ciencias, técnicas, tecnologías,
para desarrollar conocimientos y prácticas creativas, desarrollarlas más y más para la producción, para lo social, para lo cultural, para la evolución en todos los campos y entre familias y comunidades, con nuestras visitas, con nuestras pláticas, vamos viendo cómo siente nuestro pueblo que le atendemos. Tenemos también como principio el protagonismo, la integridad, la complementariedad, el respeto, la dignidad y la inclusión efectiva, equitativa y justa de las mujeres, nosotras las mujeres. Inclusión, derechos según nuestra constitución y leyes. Nuestra juventud que se moviliza con inteligencia, imaginación, creatividad, en potente protagonismo en todas las modalidades de acción y unidad cultural, social, económica, política, solidaria, complementaria, porque la complementariedad es la clave. Unos y otros, y todos juntos, vamos adelante. Protagonismo permanente de las comunidades originarias, que son tesoros patrimoniales y familias con derechos plenos sobre sus modos y modelos de vida, acorde con sus culturas, creencias, tradiciones y sentido de nación. Y asegurar respeto con todos los derechos a las personas con opciones sexuales diferentes. Y promover y asegurar respeto, dignidad humana y todos los derechos y todos los valores en todas las expresiones de nuestro quehacer. Cultura viva de reconciliación. Cultura viva de diálogo, respeto, familia, continuidad de esa cultura que fortalecemos como desarrollo pleno de la cultura de paz. Todo también lo que hacemos potenciará el protagonismo digno, soberano, fraternal, democrático, complementario, justo y solidario de todas las personas, de todas las edades, de todas las familias, de todas las creencias, saberes, culturas, condiciones y modos de vida en todo el país. No exclusión por ninguna razón. Respeto a la naturaleza. Fortalecido ese respeto, participando todos en el cuidado y resguardo responsable y complementario de todas las formas de vida y todos los patrimonios nacionales, naturales, paisajísticos y ambientales. Y así, así van estos ejes y líneas. Mañana vamos a continuar. Llegamos al número 17, son 24, mañana continuaremos y concluiremos y vamos a estarlo repitiendo a lo largo de estos días, porque son días para forjar nuestros planes de bien común, de protagonismo y complementariedad de los derechos que se afianzan entre todas las familias nicaragüenses, porque es con el trabajo de la familia, además de leyes, además de decretos, es con la apropiación de la familia que vamos adelante, participando todos, protagonizando todos y complementándonos todos en absoluta solidaridad, hermandad, fraternidad, valores espirituales, valores humanos. Compañeros, compañeras, con el abrazo de nuestro comandante Daniel para todos y todas nos despedimos. Estos últimos días del año son días para pensar mucho y para sentirnos parte de un pueblo orgulloso, digno, un pueblo grande, un pueblo valeroso, valiente, un pueblo soberano que prioriza esa identidad nacional digna, soberana, independiente, que ha significado tanta lucha y de la que ese protagonismo de soberanía y dignidad que nos hace sentir orgullosamente libres a los nicaragüenses. Abrazos a todos y vamos adelante en nuestro El Porvenir. ¿Qué?